Welcome to the presentation of the Organizational Lifetime War Abolisher Award of 2023 to Fundación Mil Milenios de Paz. This is one of four awards in our third annual War Abolisher Awards. I'm David Swanson, Executive Director of World Beyond War, and it is my privilege to ask Gabriel Aguirre, Latin America Organizer for World Beyond War, to present this award to Fundación Mil Milenios de Paz. Muy bien. Bueno, David, muchísimas gracias. World Beyond War en esta oportunidad tiene el honor y se complace en presentar el premio organizacional por su trayectoria en la categoría de World Abolisher Award de 2023 a la Fundación Mil Milenios de Paz. Esta organización sin fines de lucro, con sede en Argentina, que fue fundada en el año de 1995 y durante 28 años, a través de la creatividad y el trabajo duro, ha ayudado a desarrollar una cultura de paz en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Mil Milenios de Paz ha desarrollado el cargo o ha creado el cargo de embajador de la paz y ha designado a más de 1.800 embajadores, entre ellos personajes tan destacados como el Papa Francisco, los cantantes León Gieco, Alejandro Lerner y Sandra Milanovic, la Fundación Julio Boca, el dibujante y creador de la tira cómica Mafalda Carlitos Quino, el presentador de la televisión Juan Alberto Ramón Badía, el músico Jaime Torres, la periodista y política Fanny Maldebaum y el artista Juan Carlos Pallarols. Mil Milenios de Paz impulsó con éxito la legalización y el establecimiento en Argentina del Día Internacional de la Paz cada 21 de septiembre y ha trabajado con más de 30 alcaldías y gobiernos locales para establecer ciudades de paz dedicadas a promover una cultura de paz. Mil Milenios ha adelantado la conciencia y la labor de una bandera de paz y realizó una campaña que colocó 1,000 banderas de paz en 1,000 escuelas. La Fundación también ha creado un diccionario de paz que sirve para guiar las formas en que usamos el lenguaje todos los días al servicio de una cultura de paz en lugar de una cultura de guerra. Para World Beyond War es un modelo de que todo el mundo pueda estudiar y pueda emular y conocer para que nuestra esperanza esté circunscrita en este premio que pueda llevar los importantes logros destacados de la Fundación Mil Milenios de Paz a la conciencia de muchísimas más personas. Yo quiero dar la bienvenida de forma plácida a Inés Palomeque en nombre de la Fundación Mil Milenios de Paz. Inés, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Acá estoy con el premio que es de todos. Como pueden ver, somos todos embajadores de paz. Todos trabajamos para despertar y legar conciencia de paz y de unidad. Y los proyectos que Mil Milenios lleva a cabo siempre son en sintonía con otras organizaciones como el Diccionario de la Paz, con de la Convivencia a la Paz, o con la Fundación Julio Boca, como tenemos nuestros videos, o con Carlos Palma cuando nos unimos con Living Peace, o con Rogelio y Gloria que están en el Movimiento para la Paz, o Guido y Cintia, que están en la parte joven de Mil Milenios, Verónica Bianchi, con quien editamos y hacemos muchos libros por la paz, con la Fundación Villasoles, que tenemos esos videos en lengua de señas que ayudan tanto a la integración, con la Voz de la Paz, como es Fabián, nuestra Voz de la Paz, y Valeria Viegas, que es una gran artista, escultora y docente con quien trabajamos. Y por supuesto, la más lejana en este encuentro, que es a distancia, pero no del corazón, que es Amanda, que está en este momento en Nueva York, que nos ha acercado a los pueblos originarios para que también la paz llegue y vaya y vuelva de un lugar a otro rincón del mundo. Un premio siempre es un mimo para el alma. Seguimos trabajando igual con premios o sin premios, pero reconfortan, ayudan y visibilizan. Porque lo más difícil que ha tenido que atravesar Mil Milenios
es que la gente se dé cuenta que cuando educamos para la paz no se ve inmediatamente los logros, pero es lo más importante, trabajar sobre los niños, sobre su conciencia, para que nazcan con el ADN de la paz. Y esa es nuestra tarea. Todos los días, en cada momento, descubrir la paz que está dentro nuestro y ayudar a otros que también lo hagan. Entonces, nos parece fundamental que ustedes hayan mirado a América, porque como bien dijeron, hace 30 años que estamos con esto. Así que Latinoamérica reciba este premio es una bendición y una alegría para todos. Ustedes nos honran también porque el trabajo que hacen de abolir la guerra, que esa es la idea. Por supuesto que estamos de acuerdo y por supuesto apoyamos las iniciativas que ustedes tienen y esa declaración tan importante para que justamente no haya más destrucción, muerte y desgracia como trae siempre la guerra. Nuestra postura es siempre promocionar la paz y en ese sentido, aunque tenemos visiones o formas de trabajar distintas, concordamos en que el mundo necesita paz y que somos nosotros los encargados de transmitirla y de llevarla a cada rincón. Así que gracias a ustedes, gracias a todos, compartimos el premio. Muy bien, muchísimas gracias, Inés. Bueno, creo que estaba previsto también que otros compañeros de la organización tomaran la palabra para comentar y hacer sus reflexiones sobre este premio. Entonces, también pueden tomar la palabra y son bienvenidos. También ustedes son también homenajeados en este premio. Bueno, si les parece, puedo comenzar. Rogelio Marini. ¿Cómo lograr la paz? Inés Palomeque nos enseña con pensamientos positivos, palabras armoniosas y acciones constructivas. Mandamiento tan simple y con efecto tan profundo. Ocurre así con todas las normas morales y espirituales. El que da, recibe. El que no da, no recibe nada. Por eso, antes de pedir y recibir, hay que aprender a dar. Para cómo se aprende la paz, brindando servicio desinteresado, inegoísta, desapegado y devoto. Esta acción se denomina verdadero amor. Recordar que cuando uno progresa, progresa también su familia, su comunidad, su nación. Si uno no progresa, ocurre lo contrario. Mil milenios de paz ha transmitido estas enseñanzas y ha logrado que en escuelas y jardines de infantes se enseñe el verdadero concepto de cooperación y servicio mutuo. Para avanzar, es mejor la cooperación mutua en vez de competir. Una última enseñanza que aumenta el premio que hoy Mil Milenios de Paz es galardonada. El amor es el motor del desarrollo nacional, también base de la relación internacional. Amor es el motor de la paz mundial. Se debe alcanzar el amor universal. Inés Palomeque, mil felicitaciones y bendiciones por tu enorme obra espiritual. Muy bien, bravo. ¿Alguien más Bien. tenía previsto hablar? Bueno, voy a hablar. Primero que Adelante. todo, gracias World Beyond the World por esta hermosa confirmación para nuestra líder Inés Palomeque y por supuesto para la organización Mil Milenios de Paz. Trabajando juntos hemos aprendido a que nuestros sentimientos, pensamientos, palabras, acciones, recuerdos y creencias sean un verdadero ejemplo de paz, de unidad, de amor incondicional, de verdad, de integridad, honestidad, tolerancia, aceptación y reverencia por toda forma de vida. Esto es lo que significa el verdadero sentido de qué es ser un ser humano y también la expresión de todas las culturas. Muchísimas gracias, World Beyond the World, por este hermoso trabajo que están haciendo y por esta hermosa reconfirmación para nuestra líder Inés Palomeque y para todos nosotros y todos los embajadores de la paz en todo el mundo. Dunia. Dunia es gracias en Arhuaco. Los mamos quisieron estar presentes con esa palabra, Duni. Gracias, muchas gracias de corazón.
Yo también quiero dar mi gran agradecimiento en primer término a Inés Palomeque porque nos impulsa a que realicemos obras de bien que siempre van en beneficio de la sociedad y en beneficio propio, porque hacer el bien es un honor, además de una gran satisfacción para los que lo hacemos. También es un gran honor tener los compañeros de embajadores de paz que nos acercan nuevas ideas y nuevos trabajos y nos invitan a eventos donde está lo más variado de la sociedad y la creación de motivos infinitos para estimular para la paz. Y también no quiero dejar de mencionar el agradecimiento a esta institución que nos reconoce el esfuerzo que venimos realizando por un mundo mejor. Educar significa formar grandes personas, grandes profesionales en todos los campos de la ciencia, del arte y en todas las formas de expresión de la vida. Pero lo más importante es comenzar desde los pequeños, desde el jardín de infantes, porque así desde los primeros momentos de su vida tienen una imagen y tienen un deseo de ser personas pacíficas, que luego lo llevarán y lo acompañarán durante su juventud, durante su adultez, y eso hará que sean hombres y mujeres grandes de servicio y de comunicación a la sociedad. Toda iniciativa positiva o negativa nace en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, trabajar por la paz interior es nuestro deber como ciudadanos y como sociedad para brindar un mundo mejor, donde reine la cultura de paz por sobre todas las cosas. Trabajar para no favorecer la guerra es un ideal de inconmensurable grandeza, porque es muy, muy importante que todos tengamos presentes los ideales de paz. Paz es el resultado final de un proceso evolutivo. Paz es quietud, equidistancia, equilibrio, tanto en lo individual como en lo colectivo. La paz externa es la expresión de la paz interna. Cada quien tiene que adquirir su propia paz para brindarla. Es difícil llevar la paz a un mundo tan conflictuado como vivimos en estos días. Muchas veces pensamos que si todo lo de afuera es paz, yo también soy paz, pero no, nosotros tenemos que buscar nuestra paz para transmitirla a la familia, al trabajo, a la sociedad, donde estemos. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestra actividad y felicitaciones por la gran obra que hacen ustedes evitando la guerra. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a Mil Milenios de Paz. No sé si quedaba alguien más por hablar. Sonia. Sí, bueno, ante todo felicitar a Inés y agradecerle todo lo que me ha enseñado desde que estoy ligada a Mil Milenios de Paz como embajadora de paz. Realmente merece el premio que World Beyond War le está dando porque es una persona maravillosa. La paz, aprendí con ella que la paz comienza en mi corazón y de ahí trato de transmitirla hacia los míos, hacia la sociedad, aplicando los tres pilares de la paz: tener pensamientos positivos, usar palabras armoniosas y realizar acciones constructivas, lo cual para mí hacen muy ciertas las palabras del creador de la bandera de la paz, Nicolás Rerich, que dice que para un mundo mejor hace falta un ser humano mejor. Muchísimas gracias y felicitaciones, Inés. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, creo que entonces nos toca ahora abrir nuestra cámara en vista de galería. Inés, mostrar el premio, por favor, el mensaje que Mil Milenios de Paz envía al mundo. Así es, este es el premio y nuestro mensaje
para todos es este. Sea la paz, yes to peace. Y en todos los idiomas posibles, desde América Latina, desde Argentina, desde nuestros pueblos, le decimos sí a la paz. Muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias a este Gabriel, gracias a Gordillard, gracias, gracias. Y bueno, sigamos trabajando para abolir la guerra como se abolió un día la esclavitud. Así es. Un abrazo. Un abrazo.